esa secuencia en que baila, que se ve algo de la ciudad, que se ve algo de la gente, me parece que es también una secuencia muy bella, muy bonita y muy donde está funcionando todo el tema de la iluminación, donde está funcionando ese color, esa oscuridad que, como tú dices, hay que iluminarla. Y que es un poco la continuación con un cambio de actitud de los personajes, de los que tienen en la secuencia del interior de los tropezones, porque aquí ella es feliz, una felicidad que va a durar solo una noche, porque en cuanto le dice que se va a casar, va a desaparecer. No es casual, sino causal, que la primera pregunta que le tenía preparada a Antonio Drobe era sobre la felicidad. Porque en las películas de Seid se habla mucho sobre la felicidad y la infelicidad. Pues a mí hay un momento que me gusta mucho, siempre al lado de eso que estáis diciendo, que es el nudo y el corazón de la película, que es la sensación que tienes cuando ella le dice hasta mañana y él se va, se cierra la puerta, tú intuyes que no va a haber un mañana. Y cuando él llega, llama por teléfono, pero entra Bárbara Rush, las dos notas que están dejadas, la película iba con una velocidad enorme y luego viene esa cosa asombrosa que hay un punto y pasan años, ya le ves en con canas. Sí, pasa, y lo asombroso visto desde el punto de vista de hoy, y sigue enamorado. ¿Cómo es esto posible? Esa señora mayor, también hay que decirlo. Claro. Esa señora más mayor. Más ¿sabes? Mayor. Pero al contrario, la señora mayor, ¿cómo va a seguir enamorada también de este? Ha pasado el tiempo. No, igual, él ha terminado los estudios, precisamente. Aquí fíjate lo que cambia de una época a otra. No se atreven a que gane el Nobel. Ya los años 50, ya es más duro. En la llegada de Robert Taylor, claro, con el premio Nobel a cuestas. No, porque además no se entiende. Los años 30, porque hay periodistas esperándole, no se entiende hasta que te dicen que es que ha ganado el premio Nobel. Porque ¿por qué iban los periodistas a recibirle? Porque era médico en Europa. Porque las épocas son distintas. Los espectadores que iban a los cines en los años 30. Va bien lo del Nobel. Ahora ingenuos, ya, ¿no? En el 50 es... ya sería una pasada. Hay un plano muy bonito que no hemos mencionado, que es cuando ella acaba de ver a su marido muerto y sale al jardín, ¿no? La cámara la ve desde lejos cómo va caminando por el jardín, y ese contraste entre el esplendor, esa lujuria vegetal del jardín, ¿no? Y ella caminando muy triste, es un momento extraordinario. Y la película, toda la primera parte, todo lo que es el ocultamiento del doctor Phillips... Que nunca le vemos la cara. Nunca le vemos la cara, ni siquiera le vemos el cuadro este de Randolph. Eso también está muy bien, ¿no? Porque se convierte también para Rock Hudson, se convierte también como en Dios, ¿no? Sí. Ese Dios que le está diciendo, tienes que portarte de esta manera, tienes que empezar a sacrificarte, tienes que rendirte a esa magnífica obsesión que yo te he encomendado como una especie de destino. Está en todas partes, en el bolso de ella, la P.